Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim, som v kapitole Cestovanie 2. Necesito usar la computadora en el aeropuerto. Potrebujem použiť počítač na letisku. Necesitas usar mi teléfono. Potrebuješ použiť môj telefón. No, gracias. Mi teléfono está aquí. Nie, ďakujem. Môj telefón je tu. Ella usa el teléfono y yo uso la computadora. Ona používa telefón a ja používam počítač. Yo no uso mi teléfono, Mary. Tú no tienes un teléfono. ¿Quieres mi teléfono? Mary no tiene un teléfono. Abo dávaj to Mary. Mary. Mary nemá telefón. Usted usa un boligrafo rojo? Yo uso un boligrafo azul. Používate červené pero? Ja používam modré pero. Yo uso mi computadora. Používam môj počítač. No, yo no necesito un boligrafo. Nie. No. Nepotrebujem. Yo no necesito. Pero. Un bolígrafo. Myslím, že to bolo tak. No, yo no necesito un bolígrafo. Yo necesito usar mi computadora. Potrebujem použiť môj počítač. Yo necesito un bolígrafo, por favor. Potrebujem pero, prosím. Marco, ¿usas el teléfono? Marco. Marco. ¿Používas? Usas el teléfono. ¿Telefón? Yo uso mi teléfono. Používam môj telefón. Muž používa telefón. El hombre. El hombre. Usa. Usa. El teléfono. El teléfono. Sí, ella necesita la computadora. Áno, ona potrebuje počítač. Používate telefón? Môžem dať vykanie. Usted usa el teléfono. El teléfono. Por favor, yo necesito usar el carro. Prepáčte, potrebujem použiť auto. Prosím. Ja potrebujem použiť auto. Ja som si nevšimol, že je tu LK a L je určitý člen, ja som tam neurčitý. Usas el carro, Juan? Používaš to auto, Jano? El hombre usa el teléfono. Muž používa ten telefón. Por favor, yo necesito usar el carro. Prepáčte. Ja potrebujem použiť to auto. Tam som mal chybu. Dal som neurčitý člen.